continuamos con más invitados, así que pongan mucha atención porque este tema que vamos a tratar a continuación le va a encantar, señor Coqui. Así es, estamos con alguien que viene de, bueno, el doctor, ¿verdad? El doctor Melara, pero él viene en representación del grupo Dental Melara, ¿verdad, doctor? Un gusto, buenos días. Buenos días, gracias por el espacio. Sí, así es. De parte del grupo Dental Melara. Excelente. Usted, doctor, es cirujano dental. Es correcto, sí, soy cirujano dental y mi especialidad es en implantes y en cirugía mucogingival. Ok, muy interesante. Esa, sí. ¿Cómo es la segunda que dijo? Cirugía mucogingival. Explíqueme un poquito acerca de qué se trata por eso. Por favor. Ok, bueno, la cirugía mucogingival consiste en el manejo de tejidos blandos y principalmente en encía, prácticamente. Entonces son cirugías de regeneración tisular o regeneración de tejidos que tiene que ver con todo el manejo periodontal. Y periodontal me refiero a encías. Ok, de hecho hay un poco acá en Santa Ana, creo, claro, que se especializan en eso. Pero bueno, quiero yo habilitar el WhatsApp para que usted en casita, si tiene alguna duda, alguna pregunta, pues que nos la haga saber, escríbanos. Y yo con mucho gusto se la paso acá al doctor. Pero bueno, hablemos un poquito acerca también de la clínica. Ok, la clínica Grupo Dental Melara fue fundada aproximadamente hace unos 35 años. Somos un grupo de odontólogos de familia, uh-huh. Es decir, de que todos estamos relacionados y tenemos diferentes especialidades. Uh-huh. Contamos con servicios de especialidad en endodoncia y pues con implantes y lo de cirugía mucogingival. También contamos con el área maxilofacial, uh-huh. Que esto tiene que ver con cirugías, por ejemplo, de cordales y todos los servicios generales de odontología, que incluye pues limpiezas, okay. Rellenos y todo el área de restaurativa también, que serían coronas, puentes, incrustaciones. Y cabe mencionar de que somos una de las clínicas pioneras en Santa Ana, que contamos con flujo digital completo, que es parte también de las áreas y cosas nuevas que tenemos ahora en odontología. ¿Cuáles, doctor? Esas áreas digitales, uh-huh. Que nos puede explicar y que nos puede explicar más a nuestra audiencia. Sí, por supuesto. El flujo digital consiste ahora en hacer todo a través de la computadora. Entonces, esto significa que todos los procesos analógicos han uh-huh. quedado de lado, entonces se incorporan nuevos equipos. En uh-huh. este caso estamos hablando de escáner intraoral, softwares de diseño para hacer rehabilitaciones y también impresoras. Contamos con impresoras 3D, okay. Que estas impresoras nos permiten hacer el trabajo mucho más rápido y más eficiente. Entonces, con esto nosotros logramos una mayor exactitud y somos más predecibles en nuestros tratamientos. Esto quiere decir de que los resultados obviamente son mucho más exactos. Okay. Entonces, aparte de que tenemos el plus de que todo esto se maneja en computadora, ¿verdad? Entonces es mucho más rápido. Hay mucha tecnología. Sí. Perfecto. Sí. Hay más como la confianza, ¿verdad? De que todo salga a la perfección. Exacto. Eso es lo que uno busca, que uno tiene que ser completamente predecible en los tratamientos y manejar, porque pues obviamente el área dental es un área delicada. Sí. Entonces nosotros queremos dar la mejor calidad posible. Ok, ¿a dónde están ubicados? Nosotros estamos ubicados en la Segunda Avenida Sur, entre Tercera y Quinta Calle Poniente, uh-huh. Justo contiguo al Banco Agrícola Comercial, en el edificio Tomás Regalado, en el local A3. Ahí nos pueden encontrar. Está muy fácil de llegar, doctor. Es céntrico ahí en Santa Ana. Estamos viendo pues en las imágenes, doctor. Si gusta, nos puede explicar un poquito. Eso es lo que ustedes hacen, ¿verdad? Uh-huh. Exacto. En Grupo Dental Melara. Uh-huh. Exacto, sí. Por ejemplo, en las imágenes podemos observar tomografías que nosotros utilizamos o modelos digitales que nosotros imprimimos a través de las impresoras.
Entonces, obviamente, es sumamente importante tener toda esta tecnología en nuestras manos. Claro. Porque nos facilita la vida y damos mejores resultados. Por ejemplo, aquí sí tenemos las impresoras. Entonces, el diseño digital para hacer diseños de sonrisa. Sí. Es porque todo lo que buscan los pacientes realmente ahora es estética. Es estética. Y esto, pues, realmente es más que todo en implantes, ¿verdad? Para la planificación de implantes. Que nosotros tomamos una tomografía, con el software podemos hacer cirugías guiadas y esas wow cirugías guiadas nos permiten tener bueno todo en control. Sí, sí, claro que sí, sí, definitivamente una un lugar donde usted puede encontrar absolutamente de todo. Acá tengo yo en redes sociales algunas preguntas y dice, sí, hola, ¿qué tal? Soy Fran, buen programa, fíjese que yo soy muy nervioso, tengo que hacerme un ah, bueno, creo que quise decir una endodoncia, pero me gustaría saber si puede ser con anestesia general o hay una forma de trabajar que no tenga que estar mucho tiempo con ese temor. De antemano, gracias, buen tema. Por cierto, saludos a Oscar y Luis que les están viendo. Saluditos a Oscar y Luis. Prácticamente acá un televidente me está preguntando si hay anestesia, obviamente que sí. ¿Y qué tan dolorosa es el caso de la endodoncia? Pues, por lo general, todos los procedimientos dentales se realizan con anestesia local. Uh-huh. Entonces, obviamente está siempre el factor miedo a la aguja, los ¿verdad? Nervios. Y los nervios. Uh-huh. Entonces, y el zumbido también. De que el rico. ¿Cuál es el instrumento ese que le hace? Es la turbina de alta velocidad. Ese es el que hace el ruido, el exacto. Ay, sí, pero es un poco molesto ese ruido, pero... Uh-huh. Realmente ahora hay opciones en cuanto a la anestesia. Por ejemplo, hay aparatos de anestesia digital que nos permiten depositar el anestésico de una manera muy lenta. Entonces, okay, al introducir el líquido dentro de los tejidos, de esa manera no duele. Uh-huh. Y también para procedimientos, como mencionaban ahí en la pregunta, por ejemplo, para endodoncia, por lo general son tratamientos que pueden durar a unos 45 minutos a una hora. Entonces, la anestesia local nos permite tener tratamientos sin que el paciente sienta dolor. ¡Qué bueno! Pero también hay opciones para, por ejemplo, cirugías de implantes o de cordales, donde hay anestesia general, por decir así, en donde nosotros tenemos un colega que llega a la clínica para poder hacer sedación. Entonces, bueno, esa sería sedación consciente en pacientes que son demasiado nerviosos, pero también hay opciones de que se pueden recetar ansiolíticos, ¿verdad? Para que el paciente se sienta un poquito más cómodo, más tranquilo y más seguro. Así es, sí. Kenny. De hecho, ahí estamos viendo en pantalla los números de teléfono directamente, ¿verdad? De la clínica, el 2441-3183 y WhatsApp también para hacer citas, el 7938-2736. ¿Los horarios de atención, doctor? Los horarios, nosotros trabajamos de lunes a sábado. Uh-huh. En los días de semana son de 8 a 12 y de 2 a 5 y media. Y los sábados solo por la mañana de 8 a 12 del mediodía. Perfecto, ahí está. Adelante, Kenny. También nos preguntan acerca de si puede haber una cita previa y tiene algún costo o hay que ir directamente, mira, doctor, necesito tal relleno y lo necesito para ahora. Ok, sí, el trabajo como protocolo por la clínica, nosotros trabajamos uh-huh solo por cita programada, entonces okay preferimos que sean por citas. Y de hecho, la evaluación... Lo primero que tendríamos que hacer es realizar una evaluación y a partir de eso nosotros determinamos qué procedimientos, pero okay hay emergencias que surgen y obviamente a veces es importante pues comenzar con lo que el paciente le está agobiando o le está molestando. Perfecto, por acá tenemos otra consulta y dice, hola, necesito saber si con una infección bucal se puede quitar una muela. Soy Clarisa de San Sebastián Salitrillo, ahí está. Bueno, gracias por la pregunta, Clarisa, okay, pero sí, cuando hay una infección activa, realmente no es conveniente intervenir de forma inmediata. Entonces, de preferencia, hay que hacer la evaluación pertinente
y por lo general siempre se tienen que dejar algún tipo de medicamento, tal vez un antibiótico para tratar de controlar, porque nosotros no queremos agravar el cuadro clínico y poner un poco más de riesgo al paciente. Pero una vez se hace la evaluación y se coloca o se indican los medicamentos adecuados, pues la extracción no tendría ningún riesgo. Ok, y bueno, ya casi se nos acaba el tiempo, pero tengo una consulta para la extracción de la, ¿cómo se llama? La cordal. Hay que hacer, obviamente hay que ir a la cita, hay que llevar también la radiografía. Sí. Pero hay algunos médicos que también dejan de repente algún tipo de enjuague antes de la extracción. Pues realmente como indicación o protocolo para extracción de cordales no es necesario hacer o dejar un enjuagatorio, pero hay veces de que las cordales, el problema es la inflamación de la encía que cubre la cordal. Ya. Entonces tal vez hay que desinflamar un poquito los tejidos o limpiarlo, y tal vez por eso sería adecuado dejar un enjuagatorio. Pero las cordales sí hay que tener radiografía previa para siempre hacer la extracción de una manera segura. Ok, ya antes de finalizar, por acá tenemos, en caso de agendar mi cita, podría ser de un solo para pasar dos personas, dice, saludos del Trébol, y nos saluda Teresa. ¿Cita para dos personas se puede? Sí, por supuesto, tendríamos que verificar en la agenda, pero si hay disponibilidad de tiempo y de espacio en la clínica, por supuesto, se pueden hacer cita para dos personas, o sea, podemos estar atendiendo a varios pacientes simultáneamente. Doctor okay. Melara, antes de irnos a comerciales, obviamente pues es un grupo, ¿verdad?, odontológico Melara. Sí. ¿Usted cuál generación es ya de odontólogos en su familia? Yo ya soy la segunda generación. La segunda generación. Qué bueno. Ya ahí seguimos a la familia. Excelente. Así que nos vamos diversificando. Sí, que se ve joven el doctor. Están en buenas manos. Por supuesto. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Ya excelente. Sabe, excelente. Nos vamos nosotros a un video. Ahí está, doctor, yo sí voy a hacer cita.